Aventura TV, estamos aquí en esto que es el tercer evento solidario, encuentro solidario del Club Opala del Alto Paraná. Darío, contanos un poco, estamos recorriendo muchísimo, muchas actividades acá tenemos. Vemos gente que expusieron sus chapas, vimos de todo un poco, hasta un pedido de casamiento. Y podemos decir que un éxito total, todavía está por la mitad del evento y esto ya reventó. Darío, contanos un poco acerca de qué expectativa tuviste y lo que ahora estás viendo y también de lo que se está preparando, pues esto es un evento solidario, se consiguió recaudar muchos alimentos no perecederos y éxito total, ¿eh? El tercer encuentro solidario. Así es, Raúl, un éxito rotundo gracias a la colaboración tuya principalmente. Empiezo ya luego por vos, Raúl, no te vas a salvar. Gracias. Un apoyo fenomenal, eso hizo posible todo este éxito. Mi expectativa realmente era baja por la inclemencia del tiempo, que llovía bastante, Raúl. Entonces amanecimos con un sol tan fuerte, ahora hace muchísimo calor, ¿verdad? Permitió eso, el éxito esperado. Muchísimo alimento recaudado porque recordemos que es un encuentro solidario de Opalas y Clásicos, con donaciones de alimentos no perecederos que vamos a llevar a donar a hogares de niños, ¿verdad? Acá de la región de Alto Paraná. Tuvimos una respuesta de todos los clubes amigos de Encarnación, Villarrica, vinieron gente de Cacupé, Encarnación, Asunción, Paraguarí, de todos los puntos del país. De Foz de Iguazú también, vi que de Foz de Iguazú también los amigos brasileños vinieron a colaborar. Trajeron cualquier cantidad de alimentos también no perecederos que vamos a donar. Y la exposición de chapa, brillante, Raúl. Yo personalmente es la primera vez que vi tanto material bonito, inclusive algunos materiales son tuyos, ¿verdad? Te pertenecen, te felicito por tan interesante material que tenés, que son las chapas antiguas. Acá. Y en este tu evento se realizó la tercera Expo Chapas. En dos años anteriores se realizaron en otras ciudades del departamento central y esta vez aquí en el Alto Paraná, en el tercer evento solidario del Club Opala. Es la tercera Expo Chapas de colección del Paraguay también y destacando también, porque es algo diferente. La gente venía, se quitaba foto porque miraban ciudades que ya no existen más, distritos que ya no existen más, y veían eso la gente y se sorprendía, y era un poco de historia también dentro de lo que es nuestro país y las chapas internacionales también, eso llamó mucho la atención. Totalmente, Raúl, inclusive a mí llegó a emocionarme una chapa de presidente Stroessner. Sí. Yo nací acá en presidente Stroessner y hoy Ciudad del Este, ¿verdad? Sí. Muy interesante el material, es muy afín a lo que hacemos, que es la exposición de vehículos antiguos. Entonces, mi agradecimiento eterno a todos los que vinieron desde Santa Rita. No quiero nombrarle a todos porque me voy a olvidar de alguien. Los auspiciantes, por ejemplo. Sí. Otra vez empecemos por Aventura TV, ¿verdad? Garage, el tuyo. Sí, Garage Retro. Garage Retro. Y Divisa, cuyo kepi tengo acá, ¿verdad? Quien agradezco bastante. Divisa nos dio el toldo. Tenemos auspicios de equipos de sonido, de grupos musicales. También otros tantos, desde Librería Dani, amigos que se acercaron trayendo su aporte para este gran evento. Éxito total, Raúl. Muy contento estoy. Y mi agradecimiento, nos vamos a preparar otra vez de aquí a 12 meses. Entonces, es un evento anual ya que es característico acá de la zona. Y aquí en el anfiteatro, que más que es un, hoy podemos decir que es un ícono de Ciudad del Este, ya el anfiteatro del lago municipal. Y bueno, que más que agradecerte por recibirnos también y lo pasamos súper bien. Así que gracias, éxito siempre. Y bueno, siempre a las órdenes con Aventura TV, el Garage Retro, para lo que sea del Club Opala Alto Paraná. Muchas gracias, Raúl. Ofrezco también el aporte del Club Opala Alto Paraná para cualquier evento, llamarnos, vamos a llevar nuestros vehículos, vamos a apoyar siempre como siempre lo hemos hecho. Qué bueno, gracias. Gracias de nuevo, Raúl.